The second fight of the night in this SCC number 11, the challenge, is presented by Boosterfy Gear. This is an MMA fight with 3 rounds of 5 minutes in 77 kilos. First of all, on the blue corner, representing Moldavia, Dorin Paladi. Right here I'm standing, came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet, they don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully, you never fried two of me. Look how I'm shining, cold turn into diamonds. I need a moment of silence. This is our moment, always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Moment. Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. They rushing at me like a matador. Nah, nah. Ahí entrando a la jaula, sí señor, viniendo desde Moldavia, Dorin Paladi, 31 años, desde el gimnasio Nobregatí, cinturón negro de judo, 77 kilogramos, su debut pro. His opponent on the red corner comes representing Spain. Ladies and gentlemen, now it is time for Jose Perez. Ya estoy aquí. Tardo un minutito en subir y bajar de la jaula después de entrevistar a estos grandes luchadores, que la verdad es todo un placer poder estar aquí y poder disfrutar de este grandísimo evento. Vamos aquí, tenemos a José Pérez. Aquí tenemos a José Pérez, con 34 años de edad, aquí desde España, del gimnasio de la escuela Muay Rui Team. Su estilo de lucha es lucha canaria. Está parado. Tiene 77 kilogramos con 1,75 centímetros de estatura. Un luchador que tiene un combate de MMA. José Pérez. Perdido no, aprendido, porque siempre estamos aprendiendo en cada momento. This fight is presented by Booster 5 Gear. MMA fight with 3 rounds of 5 minutes in 77 kilos. On the blue corner, representing Moldavia. 31 years old, 171 tall and 77 kilos. Tonight is his pro debut, Dorin Paladi. On the red corner, representing Spain with 34 years old, 175 tall and 77 kilos, one fight, one defeat, José Pérez. Ahí tenemos a estos dos luchadores. This MMA fight is presented by Booster 5 Gear, and the referee is Jesús Arjona. Ahí tenemos a Jesús Arjona, un gran árbitro, ¿no? Muy prestigioso, conocido en toda España. Efectivamente, como ya hemos dicho, es el presidente de la Federación Catalana de Artes Marciales Mixtas y una persona con muchísima experiencia, ya no solo en MMA, porque tengo el placer de conocerlo, sino en sambo, en lucha. Su familia, sus hijos se dedican a este deporte. ¡Wow! Y, increíble. O sea,
no podríamos contar con gente más cualificada que, más, claro, que las que tenemos. Totalmente, totalmente. Se le ve simplemente la presencia ya. Y ahí va a empezar el combate. Que gane el mejor. Bendiciones para estos dos rivales. First round. Estamos en el quinto combate de la noche. Ahí está José Pérez midiendo la distancia, pero un poquito cauto también con estas manos del moldavo, ¿no? Efectivamente. Mira, justo estaba pensando, digo, entre lo que vengo y voy, digo, no sé si han dicho que Dorin Paladi es de Moldavia, viene del Nobrega Team, es cinturón negro de judo. Y en el otro lado, José Pérez viene de Moi Rui Team. Aquí español y también un gran luchador de lucha canaria. Totalmente. Como no podía ser, ¿no? No podía ser de otra manera, estamos en la isla. Estamos en las tierras de luchadores, ¿no? Esa tradición que viene de siglos. Ahí está José Pérez defendiendo, evitando ser derribado. Y Dorin lo tiene contra la pared del octágono, metiendo sus rodillas, intentando esgrimar para conseguir ese derribo. Exactamente. ¿No? Hablábamos que es un luchador de judo, un derribo muy común y muy típico en el judo. Totalmente. La verdad que yo es que lo tengo que decir porque estoy disfrutando muchísimo esta velada y estos combates. Es que la verdad superan siempre todas las expectativas. Siempre. Están midiéndose, pero en estos pesos cualquier mano que entre puede ser muy, muy peligrosa. Y puede dominar ya directamente asalto, incluso ya directamente acabar el combate. Efectivamente. Por eso están los dos tan cautos, perdona. Sí, no, tranquila. Pero es verdad que estamos ya, estos son 70, ayer dieron en la báscula estos dos luchadores 77 kilos 200 gramos. Hoy, ya después de recomponerse y recargar las pilas de la bajada de peso, pesarán más. Y como decías, un golpe, solo un golpe, puede cambiar completamente el juego de una lucha. Y por eso también es diferente ver a pesos bajos, ¿no? Como hemos estado viendo quizás al principio de la noche, y ver a pesos pesados. Es completamente otro juego, otra estrategia. Bueno, totalmente diferente. Estoy de acuerdo contigo. El moldavo es esgrimada una mano. Ahora controlando el Wizard. El Wizard, exactamente. Igual tiene... Está presionando contra la reja, mira ese hombro. Ahí lo tiene el derribo. Otra vez. Skills de judo. Pero cuidado que José Pérez tiene una pierna enganchada y va por ella, va por ella, va por ella. ¿Qué está atacando? ¿Una americana al pie puede ser? Sí, pero se la ha escapado y ahora el moldavo está... Debería reponerse. Está, como se dice en Canarias, atizando a su rival. Vamos a ver si consigue José Pérez. Ahí le ha ganado la espalda. ¿Qué me dices, Estela? ¿Qué me dices? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que va a acabarse aquí porque un mataleón dice, no, ¿cómo salgo de un mataleón? No, no, es que si una vez entra ya no sales, lo tienes que defender antes. Sí, sí. Grandes estos dos luchadores.
gran este evento, este respeto y estas grandes luchas. Vamos a ver la decisión. Bueno, vamos a ver la decisión. Ya está tomada, ¿no? Ladies and gentlemen, winner by submission on the first round, the blue corner, Dorin Palladi. Felicidades a este gran luchador y, por supuesto, a José Pérez, que hoy no ha podido ser. Y le mandamos aquí a los dos grandes bendiciones. Vaya muy bien en esta, pues, en esta y en su carrera deportiva. Aquí está Estela, que va a entrevistarlo. Qué gran don que tiene de entrevistar, ¿no? De comentar y de poder comunicar, ¿no? Comunicar y transmitir al público, a la opción, a la cámara. Bueno, tenemos aquí a Javier, concejal de deportes, entregando el premio a Dorin. Thank you, Dorin. A long way here, a long travel. How are you feeling? Un viaje muy largo, viene de muy lejos, de Moldavia. Entonces, ¿cómo te sientes? Woo! Woo! I feel excited. This is my MMA debut, and I hope it's not the last one. So. This victory, I dedicate to my sister. Dedica esta victoria a su hermana. Dice que se siente muy bien y que es su debut y seguirá peleando, seguirá dando guerra. Gracias, Canaria. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Se va a dedicar.